Soy presidente de una asociación de autónomos del taxi de aquí de Málaga. Y bueno, señor presidente, quiero manifestarle el descontento general que hay por parte del sector, que se siente defraudado por el poco interés que está mostrando en dar una solución al conflicto que estamos padeciendo. Ustedes siguen mirando para otro lado, dándonos la espalda, pero no tienen suficientemente con eso, sino que hacen una rueda de prensa presentando una emisora que está regentada por una empresa de VTC y que a la vez está comprando licencias de taxi en la ciudad de Málaga, en la que se vale de las mismas para hacer captación de clientes. Llevar al usuario a todas las ciudades de la provincia para después traerlos con las VTCs. También han presentado a esta nueva emisora como que tiene 84 vehículos de minusválidos, cuando saben que no es cierto, ya que únicamente se han comprometido con esta empresa unos 14 vehículos de PMR de minusválidos por un periodo de prueba. Por este motivo, todas las asociaciones del sector llegamos a pedir la dimisión de la señora concejala. Esperamos que esto no se vuelva a ocurrir. Todo este problema que nos han ocasionado viene originado por algunos artículos de las ordenanzas municipales y del reglamento andaluz que se confeccionaron mal y que en su momento no quisieron rectificar. Y por lo que ahora cualquier persona jurídica o empresa pueden adquirir licencias de taxi, haciéndonos más vulnerables profesional y jurídicamente. Ordenanzas que se deberían blindar tanto a nivel local como autonómico, creando una consejería exclusivamente de transporte a nivel regional. Estamos cansados también de que en las mociones de pleno se aprueben una serie de medidas para regular la situación del taxi y ustedes, junto con su equipo de gobierno, no la lleven a cabo. Desde que se aprobó el Real Decreto Ley, las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las herramientas jurídicas para poder regular a estas empresas. Ya lo están haciendo otras comunidades autónomas. Ahora nos preguntamos el por qué no hay voluntad política por parte de su gobierno de querer una regulación de estos vehículos. Lo que no queremos es una liberalización del sector del taxi. Quiero que quede muy claro, ya que nosotros estamos hiperregulados. Esperamos que el nuevo gobierno andaluz dé una solución inmediata al conflicto. Las administraciones tienen que poner los medios necesarios a hacer que se cumpla la ley. Ustedes deben hacerse responsables del problema. No olviden que es Málaga y provincia, las ciudades más afectadas de España. El taxi va a seguir luchando porque así sea. No vengan solo cuando se acercan unas elecciones con falsas promesas, buscando votos. En los años que llevan de mandato, poco han hecho por el taxi malagueño, por no decir nada. Demuestren que verdaderamente están con los trabajadores de los servicios públicos y no con unas empresas que lo único que traen es precariedad al trabajador y esclavitud laboral. Den de una vez por todas una solución a los taxistas que tienen familia y que quieren un futuro para ellas. Muchas gracias a todos, a todas, y gracias por dejarnos que reivindiquemos los problemas que tenemos y esperemos que les den una solución, la verdad, porque el sector del taxi está ya muy cansado de que no se le escuche y de que no se cumpla la ley. Muchas